Buen día, amigos. En este video les voy a contar una joyita de información, chicos. A muchísimos les va a encantar y espero que hayan entrado a mi video porque es muy importante lo que les voy a decir. Quizás antes no metía mis dos manos al juego, ahora sí puedo estar metiendo la izquierda y me quedo con la derecha. Pero ustedes saben que a mí no me gusta anunciar algo que aún no han metido en el juego o que quizás los desarrolladores ya han anunciado, pero quizás no se entiende o se malinterpreta, y entonces a mí no me gusta decirlo porque luego no sucede y pues no pasa y vienen y me tiran un poquito de arenita a mí, cosa que a mí no me gusta. Nunca me he equivocado en lo que he anunciado, por suerte, porque me cuido bastante en esto. Y es, vuelve, chicos, la llama del primer cumpleaños. Eso quiere decir, vuelven los chatarreros, vuelve la Beetlejuice, vuelve el cuervo. Cosita que el Toti está muy interesado por el cuervo. Ojalá que no le toque el cuervo. Ojalá que le toque el popó con capa. Ojalá que no le toque el cuervo. El cuervo es muy bueno por su bonificación que da de equipo. Van a tocarlo. ¿Dónde está? Aquí. Van a tocar los de evento de neón, chicos. Puede tocar cualquiera de estos. El base pesado, uno de los mejores constructores. La tormenta de balas, el soldado que a mí más me gusta. Los de chatarreros igual pueden volver, chicos. Bueno, van a volver en la llama de cumpleaños. La 1. Entonces van a volver, esto ya va a volver en la de 2. Van a volver, chicos, todos los héroes y armas que salían en el primer cumpleaños. En el primer cumpleaños sacaron una llama de cumpleaños. Entonces ahí dieron lo que los héroes que estaba diciendo. Los de neón, las armas de neón, los héroes de chatarrero, el cuervo, entre otros. La Beetlejuice, la que te aumenta el crítico con pistola. Que todita la gente se ha quedado un poquito molesta porque no van a meter la Beetlejuice en la llama de cumpleaños número 2. Pero sí va a estar en la 1. ¿Dónde está la Beetlejuice? Vamos a buscarla, a mostrarle. ¿Lo que me pasé? A ver. Esta de aquí, esta hermosura de aquí. 225 el daño crítico con pistola. Esto revienta, es uno de los mejores, si es que no la mejor héroe para pistola, chicos. Y va a volver en el año 1 de la llama. ¿Cómo sé esto? Dice, además, asegúrese de visitar la tienda el 25 de julio. Habrá una llama disponible, que no está bien traducido, ¿ven? Habrá un año 1 llama disponible gratis hasta el 28. Esto toda la gente, me incluyo, ya estaba teniendo un poco de sospecha, pero yo, como les digo, no quiero meter mis manos al juego por eso mismo, porque por ahí meten una llama gratis, pero es la llama gratis del cumpleaños número 2, la actual que va a salir. Pero, leyendo los comentarios, el mismísimo Magis acaba de responder estito. Comentarios de Magis. Y un amiguito agarró y le preguntó lo siguiente. ¿Saldrá una, o bueno, solamente podremos comprar una llama del primer cumpleaños o más? Vamos a traducirlo. ¿Solo habrá una llama de cumpleaños del año 1 o más para comprar? En lo que Magis agarra y responde, correcto, solo habrá un primer año llama. Entonces con esto estaríamos confirmando casi al 100%, por no decir el 100%, como saben, no quiero meter aún todas mis manos al fuego. Dice que va a salir una llama del primer año. Espero que en esa llama, chicos, le toque la Beetlejuice, le toque todo lo que ustedes están esperando. En el caso del Toti, si no me equivoco, el Toti quiere el cuervo. Espero que le toque el cuervo y no le toque el popó con capa. Entonces, chicos, espero que tengan suerte. Espero de serio que le toque lo que ustedes están queriendo. Vamos a tener una llamita del primer cumpleaños del 25 al 28 de este mes de julio. ¿Lo ven? Del 25 al 28 en la tienda. Una llama del primer cumpleaños. Ojito con eso, chicos. Así que del 25 al 28 traten de conectarse al juego por cualquier lado en su computadora, en su play, o vayan al internet más cerca de su casa, o qué sé yo, vayan a la casa de su primo, de su novio, de su novia, de su amante, qué sé yo. Pero la cosa es que vayan, se conecten al juego y abran esta llama, porque les puede tocar lo que ustedes no tienen y lo que no va a tocar en la llama del cumpleaños número 2. Y pues nada, chicos, era solamente esta información. Espero que sea así como les estoy diciendo, porque vaya, veo que si no va a ser así van a venir y me van a tirar un montón de arena. Igual no confirmo un 100% porque no me gusta confirmar todo al 100%. Pero ya ven acá que un 90% de probabilidad que salga la llama del primer cumpleaños, ahí está. Más que seguro que sí. Yo, como les digo, meto solamente una mano. Y pues nada, chicos,
Lo voy dejando hasta acá. Si quieren apoyarme como creador, mi código de creadores es Beoguen-Chaplin. Me ayudarían bastante a mejorar mi contenido y pues a seguir haciendo esto. Yo me despido, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.